Yo no me esperaba el encontrar una familia acogedora de adolescente, con 16 años. En el centro me trataron muy bien y conocí muchos más casos y estuve bien, pero hombre, mejor una familia. Y saber que había una familia que sí que se había interesado en coger un adolescente, para mí fue muy... me hizo muy feliz, vamos, me puse muy contenta. Y de hecho el día que les conocí allí en el centro, que vinieron a verme, me parecieron una familia súper agradable y muy simpáticos, y la verdad que yo estaba deseando de irme con ellos a su casa, y porque eran una familia muy maja. Con mi familia biológica yo no quería estar en casa, estaba siempre en la calle, porque estar en casa significaba que un mal movimiento, incluso respirar, pues se pudiera traducir en pues una paliza, por ejemplo. Las residencias de menores son como estar en un internado. Lo que pasa es que estás en un internado de continuo. Estás con otros chicos, estás con gente que hace su jornada laboral muy bien, que te cuidan, porque son educadores y son cuidadores y están contigo. Pero en la familia de acogida la cosa cambia, ¿no? La persona que te levanta por la mañana y te sirve el desayuno, que te da de comer, que te da de cenar, es la misma persona. Si tú te despiertas en mitad de la noche porque te has desvelado, has tenido una pesadilla, cualquier cosa, es esa misma persona. Sientes un cariño, un afecto, que solo te lo puede dar pues una madre o un padre. Una madre, un padre de verdad. Los hermanos fue fantástico. Luego me vino también muy bien tener dos hermanas, aparte de la madre, pues tener a tres mujeres, ¿sabes?, conmigo conviviendo cuando yo había tenido una situación tan difícil, porque yo el trato que había visto hacia la mujer siempre había sido pues vejatorio en principio. Y de repente pues convivir con tres mujeres de igual a igual, pues la verdad, para mí fue muy, muy, muy valioso. Me dio mucho miedo al principio, pero fue muy, muy valioso porque desaparecieron todos los miedos que pudiera tener a ese aspecto. La familia de acogida a mí me hizo ser la persona que soy. Lo que soy a día de hoy es todo gracias a la familia de acogida, estoy completamente seguro. Lo han dado todo por mí, me han hecho muchísimo por mí y me han ayudado muchísimo, porque en el tiempo que yo estuve viviendo con ellos, cuando yo iba a cumplir los 18, un mes antes de yo cumplir los 18, falleció mi madre biológica y me enteré gracias a ellos. Y sentí muchísimo apoyo por ellos y siempre han estado a mi lado cuando tenía algún problema, tanto en el colegio como personal, cuando tenía que me decaía o me venían cosas del pasado, ellos estaban ahí para apoyarme. Y el desayunar juntos, eso es para mí, bueno, y el comer, el cenar juntos en familia, para mí lo más bonito. O sea, era lo más importante, porque es que te sentías en familia, te sentías bien contigo mismo y decías... formo parte de esta familia. Y sienta las bases para que tú quieras ser familiar. Yo antes de eso jamás me hubiera propuesto formar una familia. No me veía capaz de formar una familia cuando mi ejemplo era mi padre. Y, o sea, no. Me daba miedo convivir con una mujer. Me daba mucho miedo porque digo, ¿y si yo soy como mi padre? Y luego viviendo en una familia acogida con chicas con las que discutía todos los días, fue cuando me di cuenta, no, yo soy yo. Yo soy yo y yo hago mi camino, yo hago mi vida. Y eso me di cuenta por eso, porque tuve la oportunidad. Si no me hubieran dado esta oportunidad, no sé lo que sería a día de hoy. En principio me negué un poco, más por el hecho de que tienes un poco de miedo de abrirte a algo nuevo. O cuando todo lo nuevo a lo que te has abierto en la vida más o menos ha sido como palos, pues abrirte a algo más y tan grande. Y también el mirar atrás, es decir, bueno, tengo una familia, independientemente de cómo haya sido el trato, ¿no?, voy a cerrar esa carpeta, pues te da mucho miedo, ¿no? Es un salto muy grande. Y la verdad es que de la primera toma de contacto no fue la mejor del mundo, pero sí vi que era lo mejor para mí y tiré para adelante. Pues yo cuando les conocí lo primero que sentí es, ¿alguien me quiere? Porque yo no me había sentido, al estar por centros, yo sentía que nadie me quería, que yo algo hacía mal, y dije, vaya, alguien me quiere, alguien se ha interesado por un adolescente. Ellos tenían sus hijos biológicos, yo iba a estar con sus hijos, iban a ser como mis hermanos, y para mí iba a ser bastante positivo, por lo que te digo, de,
de cara al futuro, de pensar yo en el día que forme mi familia, en saber cómo es la convivencia con una familia que no es la tuya y saber si te aceptan y el resto de su familia, claro. Mi miedo era que yo cometiera alguna falta o que yo hiciera algo mal y que esa familia acogedora rompiera el acogimiento por mi mal comportamiento o tal, pero una familia acogedora tiene que saber que es como un hijo, o sea, tienes que ponerle sus normas, tienes que ponerle sus pautas y hay que cumplirlas y hay que saber, hay que dar una segunda oportunidad. Y luego una cosa que sí que recuerdo mucho de ellos, que eso se lo tengo que agradecer para toda la vida, pero para toda la vida, que gracias a ellos conocí a mis hermanos mayores. Me llevaron hasta Málaga a conocer a mis hermanos mayores. Y eso para mí, que una familia que no son nada tuyo hagan eso por ti, es lo más bonito. Y aunque yo ya he formado mi familia, ellos para mí siempre serán mis padres. Y los chicos, mis hermanos, claro. El que más miedo tiene es el chico, ¿no? Porque yo me acuerdo que a los 16 años ya era como, incluso antes, a los 15, y al poco de entrar, fue como, ¿y cuando cumpla 18 años? ¿Qué hago? Yo era mal estudiante. Yo era mal estudiante por todo el bagaje que llevaba detrás. Digo, entonces, ¿qué hago yo cuando cumpla 18 años? ¿Dónde voy? Digo, pero bueno, esta gente, porque yo les acababa de conocer, digo, ¿esta gente me van a dejar quedarme en su casa? Digo, ¿qué hago? Estaba un poco perdido. Empecé a trabajar a los 16 porque veía que los estudios no se me daban muy bien. Empecé a cobrar un dinero para emanciparme enseguida a los 18. Vamos, espabilé. Y ellos también me dieron las herramientas, creo que también porque eran conscientes de esto. Lo que sí que me gustaría es que se dieran cuenta de que son ellos mismos los que tienen esa herramienta, esa solución a decirle al niño, mira, cuando cumplas una edad, independientemente de la decisión que quieras tomar, ¿sabes? Esta es tu casa, nosotros te apoyamos, porque bueno, si estás haciendo esto, es porque te preocupa, ¿no? O sea, no... Le vas a dar mucha paz al chico si le transmites eso. Y yo creo que es el momento justo para hacerle ver que realmente te preocupas por él y que lo quieres. O sea, no es una cuestión del equipaje. Yo me imagino, llega un momento en el que estás listo, estás preparado para hablar de ello y lo hablas con naturalidad o no. Y eso tiene que ser el niño el que decida hablar de ello. Pero en realidad es una cuestión de que es una persona que necesita cariño, necesita afecto, necesita ver que lo respetan, muy importante que lo respetan, porque muchas veces tú vienes de un hogar en la que te tienes que ganar el respeto, a veces no de la mejor manera. Entonces es muy importante el respeto. Y con esas pequeñas cosas, vamos, miedo ninguno. Miedo ninguno. Si un niño en estas situaciones es muy receptivo. El haber sido madre me ha cambiado todo. Me ha hecho ver las cosas de otra manera. Me ha hecho ver las cosas que yo he hecho con las familias, el saber cómo tienes que tratar a tu hijo y ver cómo, o sea, la experiencia que yo he tenido, por ejemplo, con mi familia de acogida, el cómo me hablaban ellos, que me hablaban muy suave o me explicaban las cosas o te contaban o colaboraban o lo que sea contigo, se lo transmito a mi hija. Si hubiese estado en un centro, yo a mi hija ahora mismo, la educación, sí, yo le daría una educación, pero no es lo mismo el haber estado tú en una familia y saber que a tu hija le tienes que dar el mismo cariño que esa familia te ha dado a ti, e incluso mayor, porque sabes cómo mostrárselo, porque has estado en una familia. Respecto al ser madre, mi hija tiene de mí el apoyo que yo he tenido de mi familia acogedora. Tengo ahora mismo una niña pequeña de 2 años propia y sí que tengo pensado aumentar la familia, y de aquí a cara a unos años todo sería planteárselo, y siempre lo he dicho, que me gustaría acoger un niño, ya que yo he sido niña acogida, porque sé la experiencia y sé que es positiva y todo lo que sea por el bien de otros niños que te necesitan. El acogimiento familiar es sobre todo una cuestión del día de mañana, ¿no? Es una cuestión de los niños sean quienes lideren el mundo el día de mañana. Entonces, nuestros hijos son los que van a vivir con esos mismos niños en el mismo mundo. ¿Qué mundo queremos para nuestros hijos? Bueno, pues tenemos que pensar también en estos niños, porque son los que van a vivir con ellos y son los que van luego a poner las bases para futuras generaciones. ¿Qué mundo queremos dejar? No es solo la polución,
también es esto. Esto es muy importante, porque es la sociedad del mañana. Para mí la familia es todo. Es lo más importante. O sea, la familia es la que te hace levantarte cada mañana con una sonrisa. Y saber que tienes a alguien cuando vuelvas de trabajar o de donde sea, tienes a alguien en casa que te está esperando. Para mí es lo más bonito. La familia ahora mismo es lo más importante. Lo que no hagamos por la familia no lo vamos a hacer por nadie.